del técnico Arias, que se dirige hacia los suplentes. Llama al profe, va a señalar a alguien. Lo buscaba Varela, Méndez. Ya tocaba Méndez, intentaba Alanís. La recupera otra vez Peñarol, viene Betancourt, Betancourt, ya corre Rossi, adentro Arizo, y cierra Sarabia y llega Alonso, va Rossi, Alonso. ¡Gol! ¡De Peñarol! De Alonso, la gente palpitaba en el momento de crecimiento de Peñarol. Y Máximo Alonso cierra en el segundo palo. Desborde de Rossi, gol de Alonso. Minuto 21, segundo tiempo. Pasa a ganar el campeón de la apertura. Gana Peñarol. 1-0 sobre Racing. Había despertado otro Peñarol. Ha sido muy bueno otra vez, como en Argentina, el ingreso de Sarabia. Muy buen pase de Bendacur. Arranque de Rossi como no había podido en todo el partido. ¿Por qué? Porque lo deja solo, lo deja en carrera. Y ahí va, levanta la cabeza, una, dos, tres veces, mira, por de zurda. Llega Alonso, que saltó desde el banco, que se fue metiendo en partido, que pone la volea justo anticipando a Varela, que la clava abajo. En el momento de...